Skyway is a multi-level solution that can transform the transport sector and make human life easier and more comfortable. The scope of opportunities will expand and travel time will be reduced with the help of this high-tech transport system based on stream technologies. Crowded traffic is no longer a problem. Automated modules capable to ride at speeds of up to 150 km per hour in the city and up to 500 km per hour outside the city move along a lightweight and slender overpass above highways. Plots of land previously inconvenient for construction will become attractive for creating new residential, industrial, and business areas due to an increase in transport accessibility. Skyway cargo and passenger modules will make transport more intelligent and efficient with the help of a specialized automatic control system. Skyway infrastructure will organically fit into the architecture of the future and will effectively interact with the existing transport network. Lightweight and reliable routes arranged above the ground will connect a business center and residential quarters with a regular speedy line. Skyway will become an indispensable, reliable, and economical link in the production chain as part of major transportation hubs and industrial centers. The stream track system is the basis for the formation of an energy network operating on renewable energy sources. Construction of the Skyway multimodal transportation system triggers business development and sustainable growth without harming the environment. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente tengo el agrado de estar aquí representando a nuestro fondo de inversiones Skyway Community para la marca Skyway y lo que se está promoviendo a nivel mundial, el nuevo sistema de transporte mundial, ya todos saben, tecnológico, futurista, un diseño totalmente innovador, por otro lado también es totalmente ecológico y es el nuevo sistema, el nuevo concepto de transporte que se va a implementar a lo largo de todo el planeta. Sin más demoras, hoy vamos a comenzar este webinario donde presentamos la tecnología de nuestra compañía, donde vamos a contarles también a ustedes cómo va avanzando toda la evolución en el transporte, cómo obviamente esta evolución se ve plasmada en lo que es Skyway. Pero no sin antes presentarme para que todos los que recién van a ver este webinario, les cuento, yo soy Jano Reyes, de la República Argentina, especialista en network y neuromarketing, conferencista y motivador, también formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor de eventos internacionales. En este caso, en esta oportunidad, tengo este honor de poder presentar todo lo que es la tecnología de Skyway, toda la tecnología que está aplicada en este nuevo sistema de transporte. Ustedes van a poder conocer cómo va evolucionando todo este concepto y cómo nosotros estamos cada día avanzando en toda la tecnología que se aplica. Así que paso a paso la compañía lo que está haciendo a través de todos sus canales, a través de todas sus redes sociales, es dar a conocer todo el avance que hay. Nosotros hoy en día tenemos un análisis muy importante sobre la realidad de los transportes a nivel mundial. Hemos realizado todo un balance, todo un estudio de los problemas, la problemática que existe casi en todos los países y tenemos cuatro puntos muy importantes para destacar. El número uno es la sobrecarga en las rutas de transporte. Por un lado, toda la cantidad de superpoblación que tenemos de autos, camiones, de vehículos de pequeño y de gran porte, incluidos todos los de carga también. Por otro lado, el segundo punto que tenemos en este análisis, también que segundo a segundo en el mundo hay que lamentar muchísimas pérdidas de vidas, ¿no? De vidas humanas, no solo humanas, sino también
mucha pérdida de vida animal. A diario vemos animales muertos a la vera del camino, al costado de las rutas, las carreteras, pero también hay una pérdida que quizás no muchos estamos teniendo en cuenta, que es la pérdida ecológica. Poco a poco también van desapareciendo espacios ecológicos y a causa de que hay que construir nuevas carreteras, nuevas rutas, a causa de que también hay que habilitar nuevos espacios acuíferos, ¿no? En el traslado de toda la mercancía que va por el transporte marítimo, con los barcos, por ahí hay que desviar el cauce de los ríos. Y todo esto, obviamente, de manera ecológica, causa un daño a todo el planeta. Por ahí se cree que no es tan dañino, pero todo esto después afecta a la vida animal e inclusive también a la vida humana. El tercer punto de este análisis es la gran contaminación ambiental de la cual sufrimos todos a causa de muchas cosas, pero en este caso lo vamos a encarar, lo vamos directamente a notar en la parte del transporte tradicional, cómo se causa mucha contaminación ambiental por los motores que todavía, yo diría, un sistema antiguo, es un sistema que funcionan con la combustión de motores que están movidos por el petróleo, por todos los derivados del petróleo, tanto sea motores diésel o motores nafta, que todo esto realmente causa un gran daño ambiental. Y por otro lado, tenemos como problemática también a nivel mundial el alto consumo de energía. El alto consumo de energía que es causado tanto por compañías, por industrias, y hoy en día también vamos a ver más adelante en esta presentación cómo inclusive hasta los vehículos eléctricos también están dentro de esta problemática del consumo de energía, porque no funcionan con energías renovables, sino que por el contrario tienen que ser cargados por la misma energía eléctrica que por ahí se puede utilizar en un hospital o en lugares de gran importancia y de suma necesidad. Aquí en esta imagen próxima ustedes podrán ver cómo se plasma en la visual todo lo que estábamos hablando, la gran congestión vehicular, que coloquialmente también es llamado como atasco o embotellamiento. Esto normalmente se ve en las ciudades más grandes del planeta. Esto lo vemos a diario cuando las personas salen a trabajar o a hacer cualquier otra actividad, que a causa de este problema por ahí pueden llegar muy tarde a su lugar de destino, pero por otro lado, también son causas de muchos accidentes al haber otra problemática también. No queda excluido la parte marítima. También hemos visto que hay muchos inconvenientes por muchos factores. En este caso, ustedes están viendo una imagen de este barco carguero, uno de los más grandes del mundo, que fue atascado ahí en el canal de Suez hace algún par de meses, lo cual no permitía que pudieran entrar y salir otros barcos cargueros. Obviamente esto ha causado en algunos días que estuvo atascado ahí mucha pérdida económica para todas las industrias que transportan sus mercancías a través de este canal de Suez. Acá vamos a mostrarles otra imagen más de este suceso que se dio allí. Miren ahí lo gigante que es este barco carguero y cómo ha quedado atascado en el canal de Suez. Y acá estamos viendo en esta próxima imagen algo de lo que ya estábamos adelantando sobre los problemas ambientales y lo que tiene que ver con la contaminación. Ahí vemos una planta nuclear también que están contaminando constantemente. Y en esta próxima imagen verán el ejemplo de lo que yo les decía, cómo sufre el daño también la ecología, la forestación, no solo la flora y la fauna, son dos sectores que están muy afectados. Y esto es caminos, pero para eso se tiene que sacrificar mucha cantidad de árboles y la naturaleza se ve afectada. También aquí
En esta imagen pueden ver un ferrocarril, un tren, que es el sistema de transporte antiguo en lo que se refiere al ferrocarril. También en algún momento tuvieron que dinamitar alguna parte de esta montaña para poder hacer los túneles y que pueda atravesar ese trayecto este tren. Bueno, con el paso del tiempo hubo muchos avances, muchas evoluciones. Algunas son excelentes, otras en un 20% nada más colaboran, pero vemos que el 91%, como lo marca aquí este gráfico, es el consumo de energía, donde las fuentes vienen de diferentes sectores, tanto del carbón, el gas, el petróleo y la energía nuclear. Esos son cuatro sectores que tienen consumo permanente de energía. Por otro lado, vemos también que se han empezado a implementar algunos vehículos que también funcionan con energía y es lo que yo les decía anteriormente. También consumen ellos la energía que consumimos todos en el planeta, la energía eléctrica. Sería diferente si fueran propulsados por energías renovables, ¿no? Sin dañar a otros sectores. Como les decía, en el paso de la historia, el ser humano fue creando diferentes inventos, más que nada digital, pero todo ha sido bueno en su momento, todo fue bueno y necesario en el momento que fue creado. Quizás en estos días que corren, ya los inventos antiguos hoy podrían ser mejorados, ¿no? Para el beneficio de todos. Acá estamos viendo la imagen de un automóvil que con el paso del tiempo también tuvo una evolución, más que nada en el diseño, en la seguridad, en la motorización. Miren qué cambio la imagen anterior con esta. En el sistema de ferrocarriles también hubo una evolución. Los antiguos que veíamos recién, el que pasaba por la montaña, comparado con este tren, tiene un diseño totalmente diferente, pero sigue siendo propulsado tanto o por energía eléctrica o por motores que tienen los componentes del petróleo. Pero en su seguridad y en el lugar donde se mueven, que también ocupan un espacio físico sobre la superficie de la Tierra, no hay muchos cambios. Y a veces, cuando no hay un buen mantenimiento y responsabilidad en la construcción de los sistemas de transporte, pueden pasar cosas como esta, donde vemos también este metro que estaba ubicado en la Ciudad de México, cómo ha sufrido este accidente por falta de mantenimiento sobre todo. Les decía que la evolución se fue a transporte. Podrán ver que también los automóviles fueron migrando de los motores a combustión de nafta, diésel y demás, fueron migrando a convertirse en motores eléctricos, que sí es verdad, contamina mucho menos el ambiente, pero siguen usando la energía eléctrica que usan en todo el planeta. Yo les adelantaba de que en algunos casos ha sido beneficioso en gran forma, en otros casos en un mínimo porcentaje. Por ejemplo, aquí vamos a hablar en este momento de una persona muy importante a nivel mundial, como es este señor Elon Musk. Elon Musk hoy es el titular de Tesla, la compañía automotriz que se destaca en estos tiempos por la fabricación de vehículos eléctricos, pero obviamente todo en esta vida es prueba y error hasta el momento que se empieza a tomar conciencia y se crean cosas verdaderamente de valor y que aporten beneficios a la humanidad. Por ejemplo, en esta imagen vemos una noticia donde dice que Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático. Por ahí también puede esto fallar, como ya ha sucedido. Es el segundo accidente mortal en los Estados Unidos y provocado por un vehículo de Tesla y la compañía Tesla lo ha reconocido así. Los inventores de algún tipo de producto
no realizan las pruebas correspondientes y se toman el tiempo prudencial para salir al mercado, se apuran por obtener mayores riquezas, mayor posicionamiento, mayor prestigio financiero y demás, y suceden este tipo de cosas. Pero aquí, tanto hablando de Elon Musk como representante de una compañía, es una persona medianamente joven. En este momento me toca presentarles verdaderamente a un genio de todo lo que es la tecnología y la inventiva a nivel mundial. Esta persona es nada más y nada menos que Anatoly Yunitskiy. Es un científico, un doctor en ciencias que estudian toda la tecnología de transporte, pero con eso me quedo corto para nombrar todas las especializaciones que tiene Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy es de origen Bielorrusia, es de Bielorrusia, tiene más de 200 inventos científicos, más de 20 monografías, es director de dos proyectos de la ONU, así que él es el creador de la tecnología aplicada en el transporte con la marca Skyway, que es la cual yo ahora les voy a contar cómo se desarrolla y cómo está todo ideado y diseñado en este sistema de transporte. Ustedes veían que anteriormente, en todas las imágenes anteriores, repito la palabra, valga la redundancia, el gran problema de que colapsan totalmente nuestras carreteras. Entonces, por ahí, ¿cuál persona dentro de los científicos del mundo habría pensado la solución para esto? Creo que hasta este momento no lo había hecho nadie más que Anatoly Yunitskiy. Si nosotros tuviéramos que preguntar, antes de que existiera Skyway, cuál es la solución para esa problemática de transporte, creo que nadie sabría, porque si no, ya lo hubieran pensado, ya lo hubieran hecho realidad. No sucedió así hasta que a Anatoly Yunitskiy se le ocurrió una gran idea de cómo solucionar muchos problemas, no solo de la cantidad de vehículos, sino también de la cantidad de accidentes, poder salvar vidas. ¿Y qué es lo que él ha diseñado? Un sistema de transporte que no ocupe el mismo espacio físico que los demás, sino que, por el contrario, vaya por arriba. Porque ya existían los aviones, pero no existía otro transporte que ocupe el espacio aéreo, que ocupe los cielos. Entonces, Anatoly, ¿qué es lo que hizo? Ha creado una estructura de vía aérea para poder implementar un transporte semiaéreo, que sería a una altura intermedia entre la altura que viajan los aviones y la superficie de la Tierra. Ahí es el espacio que va a ocupar Skyway. Y ahora van a ver cómo están diseñados los vehículos de Skyway. En esta imagen próxima que nos acompaña, vamos a poder ver pero vamos a conocer una frase. Aguarden un genio en todo lo que hace. No es el único invento, la única creación. Tiene más de 200 inventos científicos. Bien, solicito por favor si alguien me puede confirmar si me están escuchando aún. Se fue la conexión de la plataforma, aparentemente, porque internet seguía conectado. Si alguien por el chat me puede confirmar si se escucha y se ve bien para continuar con el webinario, por favor. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Natalia, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludamos a Natalia Ivanova, la coordinadora de España y del resto de los países de Latinoamérica. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, el pensamiento de Anatoly Yunitskiy o su frase, esto es traído directamente de sus palabras, como les decía, es lo siguiente, dice Anatoly, nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como la de la aviación, ferrocarril o del automóvil. Miren qué importante lo que él dice, una industria de transporte, no inferior a las demás. Al contrario, yo diría que es superior. Yo me animo a decir que es superior. Anatoly Yunitskiy no lo dijo todavía, dijo solamente que no es inferior. Y se destaca Anatoly por su gran humildad a la hora de hablar y de hacer todas las cosas. Esto denota que es una persona que realmente viene luchando, siendo de adentro nosotros toda la tecnología. Me animo a decir que es superior a los demás sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque tiene mucha tecnología aplicada. Por el contrario, los demás sistemas son del siglo pasado. Entonces, como sabemos de la evolución, sí, es totalmente superior al resto. Entonces, miren aquí en estas imágenes cómo ya Skyway ha logrado llevar el movimiento del transporte al espacio aéreo intermedio. Aquí, en esta otra imagen, ustedes van a poder ver cómo se soluciona de una manera totalmente eficiente la problemática de la cantidad de la superpoblación de vehículos llevando un sistema de transporte que vaya por arriba. Eso se soluciona grandemente, se pueden evitar tantos accidentes y esto es lo que le decía, Skyway ha logrado llevar el sistema de transporte desde lo que antes era la superficie de la Tierra, donde solamente había rodamiento a través de las ruedas tradicionales que conocemos. Esto también funciona con rodamientos, pero rueda por arriba, por las vías aéreas. Estas vías están diseñadas especialmente para que puedan soportar el peso necesario. También es un diseño de Anatoly Yunitskiy. Tienen una composición importante que más adelante lo vamos a ver. Y lo que se destaca de Skyway es un sistema innovador que no tiene atascos, o sea que la persona puede llegar a horario a donde se movilice, a donde se dirija. No es contaminador, o sea, es todo totalmente ecológico, funciona con energías renovables. Y por otro lado, hay algo importante para destacar que no tiene fronteras. ¿Por qué no tiene fronteras? Porque se puede implementar en cualquier terreno, en cualquier situación geográfica o climática también. Es resistente a cualquier clima, tanto se puede instalar en montañas, en zonas selváticas, en el desierto, sobre el agua, en cualquier terreno se puede aplicar Skyway. Aquí van a ver también en esta próxima imagen algunos diseños más de los 14 diseños de vehículos que ya tiene Skyway. Ahí ven el Unibike, que es para dos personas en la imagen de arriba y en la de abajo ven el Unibus, que es un módulo de diferentes cantidad de personas que pueden ir viajando en este unibús, que esto se aplica también para zonas urbanas, zonas de ciudad, para que pueda viajar la gente en diferentes cantidades. Hay muchas presentaciones de modelos y de diseños para diferentes necesidades. Por otro lado, aquí, mientras vamos avanzando, yo les voy contando cómo está compuesta la vía de Skyway. En su interior tiene las paredes de concreto, tiene los cables de acero, que son cables de mayor resistencia y mayor confort en el movimiento de los vehículos. Y en la parte de afuera, ustedes podrán ver cómo hemos recubierto con diferentes aleaciones metálicas una cobertura que tiene entre estos metales el zinc, pero hay otras aleaciones que también colaboran para que este metal sea anticorrosivo, para que no tenga corrosión, y le da una durabilidad máxima a la vía de 100 años. 100 años de durabilidad es lo que ya ha arrojado este diseño.
Y aquí les voy a mostrar también otras presentaciones de vías para otros tipos de vehículos que tienen doble sistema de rodamiento. Hay algunos que necesitan un solo riel y hay otros vehículos que necesitan doble riel. Ahí ustedes lo ven ya con imágenes más cercanas, donde podrán observar de mejor manera todos los detalles. Acá hay un tipo de vía en esta próxima imagen, que es la vía rígida, a través de la cual puede trasladarse dos tipos de vehículos al mismo tiempo. Por arriba, uno, como el que están viendo ustedes ahí, es el vehículo de alta velocidad, que alcanza entre los 500 y 600 kilómetros por hora para largas distancias, para unir estados, provincias, para unir de una manera más rápida lugares que quizás con otro sistema de transporte se llegaba en más cantidad de horas. Y por abajo puede viajar un unibús con mayor cantidad de pasajeros, pero también se puede movilizar un sistema de... Seguimos viendo algunas imágenes más tomadas en nuestro ecoparque en Bielorrusia, en Marina Gorka. Estas imágenes son reales de nuestro sistema de transporte ya en movimiento a través de estas vías. Ahora les voy a hablar de la parte del diseño aerodinámico. Como lo marca esta imagen aquí, hay una comparación entre un vehículo tradicional como es un automóvil con nuestro vehículo de alta velocidad. Pero ¿qué es lo que se quiere destacar aquí? El diseño aerodinámico, obviamente, esto se somete a una prueba en un túnel de viento donde se mide toda la aerodinámica del diseño. ¿Para qué se realiza todo esto? Para que, aplicando las leyes de la física, utilizando bien las corrientes del viento, el vehículo pueda alcanzar mayor velocidad con menor consumo de combustible o de energía. Acá hay una imagen que demuestra las pruebas que ya se hizo con dos diferentes modelos de vehículo, tanto el unibús de ciudad como el vehículo de alta velocidad, y que el consumo de energía fue mucho menor que otros vehículos tradicionales. Y en esta imagen próxima ustedes van a poder conocer el sistema de seguridad que tiene este tipo de vehículos. Es un sistema de antidescarrilamiento. Yo les decía que funciona con rodamiento. Esto no tiene nada que ver con los teleféricos o el cable carril o sillas que se mueven, absolutamente nada que ver. Tiene todo rodamiento, tiene doble sistema de rodamiento en cada lado, en cada lateral, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Ven que va una rueda por la parte de arriba, que es lo que nosotros llamamos la cabeza del riel, y también en sus laterales tiene otro sistema de rodamiento. Esto es para brindarle mayor seguridad a los pasajeros o a los vehículos de carga que haya que trasladar. Obviamente nuestra compañía ya hizo un análisis de mercado, tanto en lo financiero como también en las soluciones y en todos los componentes positivos que tiene Skyway comparado con otro sistema de transporte. Aquí lo pueden ver señalado de color verde, es Skyway, y los demás, los transportes tradicionales. Esto indica que Skyway tiene bajo costo de construcción. O sea, es mucho más barato implementar este sistema de transporte que implementar un sistema de aviación, de carreteras comunes y corrientes, de ferrocarril o transporte marítimo. Skyway es mucho más económico implementarlo. También hay un análisis de mercado, como yo les decía, que está arrojado en diferentes sectores. Tiene menor costo de capital. El costo de operación es mínimo, todo lo que está en verde ahí es Skyway. Tiene menor consumo de energía, más pequeños, te podrás preguntar eso, por una cuestión lógica. Cuando el vehículo es grande, de muy gran porte, lo que puedes tener como consecuencia es que no tiene la misma agilidad que un vehículo pequeño. Entonces, sí podrás trasladar te diría, en un tren que tenga una dimensión bastante grande, podrás trasladar 700, 800, 1000 personas en un solo viaje, pero deberás tomar cierta cantidad de horas para trasladar esas personas.
Pero con Skyway, al tener muchos modelos de transporte y funcionar con inteligencia artificial sin tripulación de mano humana, esto todo funciona con sistema artificial, de inteligencia artificial. Entonces, se podrían colocar diferentes módulos de vehículos, hacer un disparo eléctrico y que todos salgan disparados en serie a una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora, y eso, ¿qué es lo que da? Mayor capacidad de traslado de personas. Quizás en menos tiempo podemos trasladar más gente que si tuviéramos un vehículo de gran porte. Esa es la explicación porque tiene mayor capacidad. Y también no contamina comparado con los otros vehículos porque es ecológico y funciona con energías renovables, reduce la cantidad de accidentes casi a nivel cero porque no es interrumpido por otro sistema de transporte, porque va por arriba. Había una estadística mundial que uno de los vehículos más seguros era el avión. ¿Por qué? ¿De dónde nace esa estadística de que hay menor cantidad de accidentes causados por aviones que por los demás vehículos? Pero sin embargo, si sucediera un problema técnico en el avión, no hay posibilidad de salvación porque no está agarrado absolutamente nada. Por otro lado, este sistema de transporte tiene un sistema de antidescarrilamiento con doble anclaje y está agarrado a una vía. Esas son algunas características de Skyway. Ahora vamos a ver algunos diseños de vehículos para ciudades, zonas rurales y demás, según la necesidad de quién lo vaya a implementar. Acá están todos los modelos que trasladan pasajeros, que trasladan personas, pero como les había comentado, Skyway no solo trae soluciones para el movimiento de personas, sino también de cargas. Vemos aquí cómo sin invadir el movimiento de los vehículos tradicionales, con sus vías aéreas, Skyway puede trasladar tanto pasajeros como cargas. Estas son las plataformas Unicont, la que ustedes están viendo. Que trasladan los contenedores marítimos que viajan hasta 150 kilómetros por hora cada uno. Esto obviamente está causando furor a través de la información que estamos llegando a muchas industrias del mundo y que ya todos quieren tener implementado esto en sus industrias. ¿Por qué? Porque van a poder duplicar su producción a un costo menor. Y sí, tenemos en esta imagen para mostrarles a ustedes los diferentes diseños de vehículos de cargas. Ahí ven cómo podemos movilizar los contenedores de tanto de 6 y de 12 metros. También tenemos el vehículo Unitrack que puede trasladar tanto contenido sólido como líquido. Están diseñados para soportar los dos tipos de cargas. Después tenemos en una presentación de menor porte el Unitrack U431. Y por último, debajo tenemos un sistema de rodamiento para trasladar mercancías a granel, como podría ser granos, cereales y también algunos minerales para industrias mineras. Por otro lado, vamos a ir contándoles la parte de registros, de habilitaciones de la compañía. Hoy contamos con 83 patentes de más de 18 países. Aquí ustedes pueden ver algunos de los certificados que tiene la compañía, la cual empezó a desarrollarse allá por el año 2015 en el Ecotecnoparque que está en Bielorrusia, en Marina Gorka, en Minsk. Mostramos en esta imagen, perdón, cómo era este espacio físico antes, que era un campo de entrenamiento de tanques de guerra, pero después fue cedido por el gobierno de Bielorrusia, por el presidente de aquel país, y se ha creado el Ecotecnoparque, donde hoy se diseña. Ahora van a ver en esta imagen cómo ha quedado ya el Ecoparque Tecnológico. Miren el cambio que ha tenido. Es allí donde Skyway nació en todo su diseño, donde se realizan las pruebas y no solo eso, sino que también tenemos las ferias internacionales, donde participan tanto autoridades gubernamentales como científicos de todo el mundo, que se llama EcoFest, Feria Ecológica, Fiesta Ecológica.
Allí viajan delegaciones de todo el mundo, de todos los países del mundo, y pueden conocer este sistema de transporte, pueden palparlo, verlo, tocar los vehículos, inclusive viajar en ellos en cada una de estas presentaciones. Pero el año 2020 no se pudo realizar la EcoFest de manera presencial, sino que fue todo virtual, y ahí vemos cómo Anatoly Yunitskiy estaba dando un mensaje a través de las redes sociales, a través de YouTube, donde hemos visto toda la EcoFest. Vemos el detrás de escena también. Y por otro lado, les vamos a mostrar cómo en el corto plazo, esto fue en el año 2015 que se ha creado el Ecotecnoparque en Bielorrusia, y ya en el año 2018, a tan solo 3 años, ya estamos construyendo las primeras obras, nada más, de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Esta fue la primera obra en construcción, la cual ha ido teniendo diferentes avances, que es la casa ecológica. Vemos ahí también cómo fue avanzando todo, cómo iba tomando forma. También vemos los primeros soportes de las vías. A través de esta imagen, nosotros a ustedes les mostramos que realmente Skyway se puede construir en cualquier tipo de terreno. Acá ven la arena del desierto, y de esta forma es como va a quedar todo el diseño finalizado de nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes, el cual tiene una cobertura de 55 hectáreas, todo el territorio. Así es como va a quedar terminado, ya las obras están avanzadas de una manera importante. Ven que ahí está la vía de prueba de los vehículos de carga, que ya se han realizado las pruebas correspondientes del movimiento de los contenedores por arriba. Ven aquí también la presentación del vehículo Unicar Tropical. Y debajo de las vías pueden ver cómo están los paneles solares, que esto da fe de que funciona con energías renovables. Van a ver ya imágenes reales de cuando se hizo. Por un lado veíamos imágenes de diseño, pero estas imágenes próximas son fotos tomadas de nuestro Unicar Tropical ya probándose en los Emiratos Árabes. No es el único proyecto que tiene Anatoly Yunitskiy, representante principal de Yunitskiy String Technologies. También tenemos diseños que aportan a la humanidad mucho tipo de beneficios, como son las ciudades lineales, que aquí van a poder ver una imagen del proyecto de las ciudades lineales, donde las personas podrán vivir de una manera diferente, aportando a la ecología, porque estas casas y estas torres, estos edificios, son totalmente ecológicos, tienen también energías renovables, son autosustentables, y como lo ven en esta foto, el único sistema de transporte que va a movilizarse en estas ciudades lineales es Skyway. ¿Por qué? Porque Skyway va por arriba y porque las personas no van a tener miedo de caminar en la superficie de la Tierra, de sufrir algún tipo de accidente causado por vehículos. Esto no va a suceder en estas ciudades. Acá tenemos una vista aérea de la casa ecológica, como ustedes ven todo el verde que predomina, y la idea es esa, ¿no? La idea es poder recuperar la vida del planeta, que nosotros y no, las generaciones futuras puedan volver a tener una vida ideal en esta aquí, recuperar la vida del planeta Tierra, ¿no? Y acá también en una vista panorámica van a poder ver cómo es el diseño de una ciudad lineal donde, vuelvo a destacar esto, donde la vida de los seres humanos puede ser mucho mejor realmente, con un sistema de transporte que no contamine, con casas que realmente aporten a la ecología y ayuden a recuperar
la vida del planeta. Miren esa imagen, qué imponente, qué linda vista, viajando de modo seguro, viajando de otra forma, de una forma más veloz, más sana, con las energías limpias. Miren la imagen también del cielo no contaminado. Esto es realmente un sueño que estamos muy prontos a hacerlo realidad. Lo que ya es realidad ahora es el sistema de transporte Skyway. Acá les voy a ir mostrando cómo nuestra compañía ya tiene una sumatoria de propiedades donde se desarrolla este sistema. Ahí ven ese edificio completo, ese edificio de oficinas, donde se va gestando cada evolución que se aplica en este sistema de transporte. Por otro lado, abajo van a poder ver nuestros empleados y especialistas trabajando en las oficinas y al lado también capacitándose, que es algo fundamental en la compañía. Aquí también el parque industrial, donde realmente se trabaja en el diseño, en la fabricación de las estructuras de la vía y de los vehículos. Miren cómo en la parte de arriba es una panorámica del parque industrial, pero en la parte de abajo ya específicamente estamos viendo a los especialistas trabajando en el diseño de nuestros vehículos. Y por otro lado, ya vamos finalizando este webinario de hoy, les contamos sobre las diferentes etapas desde que ha surgido Skyway hasta el año 2020, cómo ha ido pasando etapas de tecnología, la etapa de ingeniería, después de construcción, después la demostración y certificación, y en el año 2020 ya fue la implementación, la cual ya se va a ver plasmada en las obras públicas, las cuales ya hay algunos contratos firmados para desarrollar. Creemos que vamos a arrancar allí en la ciudad de Dubái y en las ciudades de Sharjah y Corfacán, que son dos emiratos. Ya tenemos algunos proyectos que van a ser implementados allí, proyectos públicos, con lo cual va a ser la primera vez en la historia que se ve un sistema diferente de transporte comparado con todo lo que existía. Esto es totalmente diferente a lo que conocías hasta este momento. Algunas características de Skyway son las siguientes. Es un transporte totalmente innovativo, viaja sobre arriba de la superficie de la Tierra, o sea, en un espacio aéreo intermedio, de fácil integración y totalmente ecológico. Estas son características importantes que no hay en día, hoy en el día, no hay algo igual a esto. Así que yo los invito aquí en la compañía, ustedes tienen la posibilidad de poder formar parte de nuestro fondo de inversiones, hacer una colaboración financiera para que esta tecnología siga avanzando, pero no va a ser todo totalmente gratuito. Ustedes van a tener un beneficio cada vez que colaboren con esta compañía, cada vez que colaboren con Skyway y con todos los proyectos de Anatoly Yunitskiy, realmente están colaborando con el planeta. Y colaborar con el planeta es colaborar también con sus hijos, también con sus nietos, porque son las generaciones que van a quedar viviendo aquí. Entonces, todo lo que hoy nosotros hagamos, estamos a tiempo de dejarles un cúmulo de herramientas que le creen una vida mejor a nuestras generaciones futuras. Directamente hablen con las personas que los han invitado a este webinario y les van a decir cuáles son las formas para que puedan ser parte de nuestra compañía, para que puedan entrar en el sistema de ganancias, porque hoy en día nuestro fondo de inversiones Skyward Community está brindando la posibilidad con todo el conjunto de empresas que hacen Anatoly Yunitskiy y todo lo que es la marca Skyway y demás, están brindando la posibilidad de que ustedes puedan ser copropietarios de toda esta tecnología, que puedan tener ganancias a través que la compañía realice una obra en cualquier país del mundo. Por haber hecho tu inversión puedes ganar dinero, así que yo te invito a que te pongas en contacto con la persona que te ha invitado y te va a dar todos los detalles de cómo puedes cambiar tu vida también ayudando a colaborar en la salvación del planeta. Por este lado vamos terminando ya con la presentación del webinario de hoy.
Ha sido un gusto para mí nuevamente y les agradezco a todos por estar aquí. Volveremos a encontrarnos en otra oportunidad ya para seguir hablando de la tecnología de Skyway. Muchas gracias a todos y nos vemos.